En el barrio Unión festejarán el Día del Niño el próximo domingo. La invitación a esta actividad la hace el presidente de la comisión, Pedro Matus, y además habla de otras cuestiones vinculadas con el barrio. Sí, buenos días. Bueno, tenemos la actividad del Día del Niño con chocolates a partir del día domingo, a partir de las 15 horas, con chocolates, facturas, golosina, algunos regalos sorpresa para los chicos. Y bueno, y también tenemos, le vamos a brindar algunos juegos también con la profesora de Agrovi, Viviana González. Ella va a dar todo lo que se está encargada de dar los juegos y bueno, y algunas actividades para involucrar a las madres, también a los padres que quieran moverse ese día. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Aquí en el mini gimnasio? En el mini gimnasio, sí, todo se va a hacer acá en el mini gimnasio, sí. ¿Nos reitera, por favor, a partir de qué hora es la invitación para todos los chicos de este barrio? Sí, a partir de las 15 horas, el domingo, más o menos se lo vamos a extender hasta las 6 de la tarde. Están todos invitados, por supuesto. Además, hay más actividades que están dando inicio aquí en el barrio Unión. Sí, tuve la... me llamó una señora que están haciendo actividades... para los chicos y bueno, y grandes también, con capacidad diferente, que están trabajando, tienen una asociación ellos, creo, y bueno, me pidieron las instalaciones como para brindar esas actividades y bueno, estamos también trabajando con eso. Además, bueno, tenemos las actividades de fútbol, boxeo, que se están haciendo y bueno, y hay mucha actividad acá en el barrio, sí. Hace un tiempo, Pedro, se hablaba de sanciones para aquellos vecinos que no respetaran con el cuidado y la limpieza de este barrio. ¿Cómo se está dando esta cuestión aquí? Bueno, en realidad, ha mermado muchísimo. Los vecinos están cuidando mucho el tema de la limpieza. Bueno, por ahí, me preguntan a mí, por ahí, si cuando tienen basura. Y bueno, yo les hago todos los trámites como para que ellos lo vengan a retirar. Pero en realidad el barrio se ve bastante limpio, nada más que, bueno, como todos sabemos que el temporal, la lluvia, el barro existe en las calles, pero dentro de todo, bueno, en la esquina no se ve tanta basura. Una última consulta tiene relación con las elecciones vecinales que se vienen en el mes de octubre. Esto ya ha sido confirmado, al menos desde la dirección que corresponde. ¿Qué posibilidades hay de una nueva candidatura de esta comisión? Bueno, lo mío, fue medio casual esto, por pedido de algunos vecinos que me pedían que me postulara como presidente, pero al ver que no puedo manejar los tiempos y dedicarle el tiempo que realmente merece el barrio, yo no me postulo nuevamente, creería que se van a armar algunas listas y bueno, y habrá que apoyar al que viene, ¿no? Vamos a decir una vez más los horarios en que la sede permanece abierta para aquellos vecinos que se quieran acercar. Sí, a partir de las 15 horas, nosotros vamos a estar trabajando a partir de las 14 horas y bueno, la actividad para los chicos comienza a partir de las 15 horas hasta las 18 horas. Bueno, y déjame acotar un poquito algo más, estamos trabajando en el mini gimnasio, se va a pintar nuevamente el frente porque... la pintura se ha deteriorado por el tema del clima, así que bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, se ha terminado acá gracias a la buena predisposición del municipio, la boca de tormenta que hacía tanta falta acá en la calle Alem. Bueno, y así sucesivamente vamos trabajando, también se ha terminado lo que es parquización acá del bulevar de la Guinoa y Magallanes, así que bueno, estamos terminando la gestión bastante bien. Muy amable. Muchas gracias.